potencial. Y nosotros tenemos en cuenta todo eso y esto lo tenemos que tenerlo claro en el partido cuando empiece, una vez que empiece el pitazo inicial. Pero nosotros venimos aquí a conseguir un buen resultado. Bueno, más encima en Costa Rica, Julio. Está dentro siempre de las posibilidades. Está siempre dentro de las posibilidades porque el jugador de Saborío, si hacemos un balance en línea general, casi siempre es titular. A nivel motivacional es lo mismo, después de los últimos dos juegos, que no se quedó el resultado. La motivación es la misma, a pesar de los dos últimos juegos que no fue el resultado positivo. Costa Rica ha sacado un punto entre los dos grandes. Nosotros también. O sea que se nos cuenta. Ahora vamos a jugar con un equipo que está en la misma línea que nosotros y a ver quién es el que sale mejor. Un rival directo Costa Rica por la aspiración al Mundial, ¿le ocurre? Antes de empezar el hexagonal, lo era. Hoy lo sigue siendo y después del partido, independientemente del resultado, lo seguirá siendo. Julio, por las circunstancias, veremos un Panamá que arriesgue un poco más en ofensiva. ¿Cómo lo vamos a ver tácticamente? Es que todo es circunstancial, dependiendo cómo se da el transcurso del partido. Siempre al principio de los partidos los equipos se estudian un poquito y luego a partir de ahí vemos qué es lo que va a pasar.